No alcanzo a ver nada. Leer. Misterioso accidente brutal. Hombre encontrado partido a la mitad sin huellas. O sea, sin rastros de qué pasó. Asahikawa, Japón. Un hombre fue encontrado con su cuerpo partido a la mitad cerca de la estación del área de Asahikawa, de la ciudad Asahikawa. Terrible accidente que ha confundido a la policía. La escena del crimen fue descubierta por alguien que pasaba y escuchaba un extraño sonido la noche del viernes pasado. La víctima parecía como si fuera partido por un hacha y la sangre estaba por todas partes. La policía selló la escena a investigar, pero no han encontrado ninguna pista o que pueden explicar lo que pasó. Algunas personas sugirieron que este incidente pudo haber sido algo como de la leyenda urbana Teke Teke, que fue cortada a la mitad por un tren y ahora está acechando el área de la estación. Mueve al arrastrar su cuerpo superior con sus manos, haciendo un sonido de teque teque, y corta a cualquier persona que la ve a la mitad con una hoz o un hacha. Bueno, es como un sickle. Sí, esa hoz como de... Sin embargo, la policía no han confirmado este rumor, ya que siguen buscando por la verdad. Han preguntado al público que se mantenga alerta y en calma y que reporten cualquier actividad sospechosa o información sobre relacionada a este caso. ¿Es la leyenda urbana Teke Teke relacionada al incidente? ¿Cuál es la verdad? Residentes de Asahikawa, de la ciudad de Asahikawa, están aterrorizados. Debate sobre la relación del incidente y Teke Teke. Regresar. Porque, ok, no sé si yo soy yo con los juegos de miedo, yo juego demasiados juegos de miedo, pero te la pueden regresar, sí, pero ¿qué tal si sacaron una copia de las llaves? Yo lo que haría es hacer una cita para que me cambien la cerradura y quedarme a dormir en la casa de alguien. Recordatorio, ir por el mandado. Ah, se me olvidó recoger mi mandado. ¡Oh! Ahora está muy... ¡Ah! Muy rápido. ¿Por qué voy a ir con...? ¡Ay! ¡Me asustó el abanico! ¿Por qué voy a ir por el mandado cuando... Eso acaba de pasar en mi ciudad. Dos leche. Un aceite de oliva. Un arroz blanco. Dos ramen instantáneos. Un cereal. Un té. Tres snackies. Y jabón para los platos. Ok. Seguimos en Just. Perdón, perdón. Déjalo arreglo, déjame lo arreglo. Ahí voy, gracias. Desgoto. ¡Haz el tren! Ahí está pasando por ahí. ¿Dónde está la tienda? Ah, ok, qué bueno que no tengo que pasar por el tren. Tengo barrita de correr. ¡Ah, mira, ahí está! ¡El 24! ¿Puedo ir ahí? Voy a cruzar. Voy a fijar de ambos lados. No hay nadie. 24. Uy, AMPM. Pues no voy para allá. ¿Cómo entro? Ah, por aquí. Abrir. Bolsa de té. Arroz. Ay, qué bueno que me ponen brillitos porque no sabría dónde están las cosas. Hola. ¿Dónde hay más cosas? Oh, aceite de oliva. ¿Qué me falta? Kiss. Buenas noches. Ramen. ¿Qué me falta? Buenas tardes, joven. ¿Ha escuchado el incidente de Teke Teke? Oh, no, no lo he escuchado. ¿Teke Teke, la leyenda urbana? Sí, exactamente. Eres muy joven, así que tal vez no sabes. Pero parece que la leyenda se ha vuelto realidad. Es horrible. ¿En serio? ¿Qué pasó? Esta noche, justo en este pueblo, si ella aparece, no vas a poder escapar de ella. Ten cuidado, joven.
Ten mucho cuidado. Ok, tendré cuidado. ¿Cómo voy a pagar? ¿Me falta algo de la lista? Falta cereal. Y para lavar los platos. No veo más brillitos. Tal vez se fue a esconder porque parece que estoy loco buscando mis cosas de lavar platos. Oh, acá está. Muy bien. Ya es todo. ¿Qué hago? ¿Me voy? Pero no quiero robar. ¿Qué se supone que hago? ¿Amiga? Hola. Bueno, adiós. Tengo que encontrar a la cajera para pagar lo que debo. ¡Hola! ¡Buenas noches! Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Lo siento, vine a pagar mis cosas. Ya veo. Espera aquí un momento, ya voy a regresar. Por favor, regresa a la tienda. Ok, voy a regresar. ¿No escuchaste eso? ¿Estoy alucinando? Listo, un arma. Miedo, ¿puedo subir esto? No puedo subir eso. ¡Amiga! No me lo vas a creer lo que acaba de pasar. ¡Llámale a la policía o algo! ¡A la ambulancia! ¿Estás bien? ¿Qué hago? ¡No puedo hacer nada! ¿Cómo le marco a alguien? ¿Tab? ¿Y? ¿Nada más voy a la tienda? ¿Como si no pasó nada? Oye. Buenas tardes, quiero pagar por esto. ¿Por qué estoy actuando como si no pasó nada? Buenas noches. ¿Qué? Son 2.750 yen, por favor. Disculpa, ¿qué pasó con la señorita de antes? Oh, esta señora era un poco inusual, ¿verdad? En la noche a veces dice historias extrañas. Historias extrañas en la noche. Aquí está tu cambio. Gracias. ¿Por qué estoy actuando como si nada? Hay un choque afuera con un carro ensangrentado y yo... buenas noches, vine a pagar. Voy a ir al baño. Voy a dejar eso abierto por si me tengo que esconder. Ticket de tren. Ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. ¿Cómo? ¡No! No sé si lo cerré o no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No entiendo. ¡No veo nada! ¿Cerrar? Estoy dentro del baño, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Me tengo que salir, ¿no, amigas? Ok, en 10 segundos. ¿A dónde voy? Shift, correr. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, qué es eso! ¡Se va a alcanzar! ¡No manches! Es el gato, es el gato, es el gato, es el gato. Es el gato. Es el gato. Voy a lo rojo fosfo. Ya me cansé. No puedo correr más. ¡Está atrás de mí! 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 Es el gato. Es el gato. Es el gato. Es el gato. Ya no. Wow. Ending malo. Eso fue Teke Teke Moonlit Dread. Si quieren checar el juego, voy a dejar el link en la descripción. Está en itch.io. A ver si tú sí sacas el buen ending, porque a mí siempre me salen los endings malos. Me duele.